Quiero decirles algo a los niños. Nuestro país está creciendo, está levantando vuelo. Nos estamos levantando como un cohete que va al cielo. Y para que eso siga subiendo, necesitamos jóvenes, señoritas, que estudien mucho, que lean mucho, que aprendan mucho. Porque la Bolivia de hoy se la vamos a construirla con inteligencia, con conocimiento. Les voy a dar un dato para que lo investiguen las personas, los jovencitos de quinto, de sexto. De sexto A, para que investigues. Para que investigues en el internet. Les voy a dar un dato. Sexto A, quinto A. Un dato, óigame, rapidito. Y luego voy a ir al frente. Aquí en Potosí tenemos litio, en el Salar de Uyuni, ustedes saben. Tenemos un lago de sal y ahí adentro está el litio. Aquí tenemos minerales. Ahora, con los minerales se hacen autos. Con minerales se hacen productos industriales. Con el litio se hace esa batería que me está filmando. Este celular tan lindo, cambio por el mío, el tuyo está mejor, el mío está rajado. Mira, está rajado. Te cambio. No quiere cambiarme. Ella quiere cambiarme. Este tu celular, la batería tiene batería. Este también tiene batería, la cámara tiene batería. Esa batería se hace con litio. Y poco a poco todo va a ser con litio. Las baterías de los autos, las baterías de las cámaras. Y ese litio está aquí en Potosí. Y entonces nosotros, ustedes, tienen que aprender a industrializar ese litio. Para que no nos vendan de afuera, sino nosotros les vendamos a los de allí. En vez de comprar de Japón, o de Corea, o de China, que ellos nos compren a nosotros, porque nosotros tenemos el litio. Ellos no tienen litio, nosotros sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Estudiar ciencia, tecnología, para del litio, que es como una sal blanquita, del litio, convertirlo en celular. Y eso se hace con cabeza, con ciencia, con tecnología. Y eso queremos que ustedes aprendan mucho. Desde el colegio, desde el quinto, desde el sexto poderoso, desde el quinto poderoso, prepararse para convertir el mineral en producto, el litio en producto. Y eso es mucho estudio, inteligencia, ciencia y tecnología.